¿Cómo es importante la alimentación en las mascotas? Cuidada y desarrollada de hidratos, de proteína. Claro, los perros y los gatos, pues como las personas, pues sufren también intolerancias, ¿no? Si salimos de viaje 2 días y tenemos un gato, pues le podemos dejar pues con una tolva, hay piensos que se pueden incluso suministrar con algunos comederos. Hola a todos y bienvenidos al Rincón del Lidl. Hoy estamos aquí para tratar un tema que seguro que es de especial interés para muchos, sobre todo para los que tenéis peludos en casa. Vamos a hablar sobre la alimentación para mascotas. Si resuena contigo, este es tu sitio. Estamos en el Rincón del Lidl. Para tratar este tema, qué mejor que contar con la presencia de Jorge Ginás, director de un hospital veterinario de referencia. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por contar conmigo, gracias a todos por estar aquí. Espero que podamos compartir un rato muy agradable. Seguro que sí, la verdad es que es un tema súper interesante el que vamos a tratar hoy, sobre todo teniendo en cuenta que la población de mascotas ha crecido en España de una manera muy notable. Sí, así es. Parece, según los últimos estudios, que llegamos ya aproximadamente en el perro a los 9 millones y en el gato sobre los 5,8 millones en la población nacional, que es... Pero la verdad es que es un dato altísimo, ¿verdad? Altísimo. Sí, pues si te parece, vamos a profundizar un poco sobre este tema. Claro que sí. Bueno, Jorge, para poner un poco en contexto al oyente, estamos hablando de un tema que nos interesa muchísimo a todos los que tenemos mascotas. Yo, por ejemplo, tengo a mi Pepe, que es uno más de la familia, y siempre nos preocupa mucho cómo es importante la alimentación en las mascotas. Bueno, pues yo diría que es un tema en el que la relevancia, igual que va incrementando la importancia de las propias mascotas dentro de la sociedad, que ya, pues de hecho yo nunca les llamo ni siquiera mascotas, para mí es familia, pues es igual la importancia de la alimentación como la tenemos también en las personas. Es decir, hace 10, 15, 20 años la alimentación era simplemente pues dar un servicio para que se puedan alimentar con lo básico. Hoy en día nos preocupamos y cada vez más, por eso hay un trabajo de muchísimos veterinarios detrás y una concienciación de la sociedad que el producto y el resultado es cada vez una alimentación mucho más elaborada y mucha más conciencia en cuanto a que esa dieta sea completa y equilibrada. Claro, por lo tanto, la típica frase de somos lo que comemos también se aplica a nuestros animales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, ahora mismo el paralelismo y en una sociedad donde cada vez somos más conscientes de la importancia y la relevancia que tiene la alimentación, nuestros hábitos, lo mismo pasa con nuestro perro y con nuestro gato, exactamente igual. Claro, como estabas diciendo que acabas de decir, ¿cómo has notado tú esa evolución, ese cambio en la alimentación a nuestras mascotas, a nuestros acompañantes? Claro, pues sobre todo pues una preocupación por dar una alimentación y una dieta que sea equilibrada, que sea de calidad, una concienciación, el ver cómo nuestros pacientes, al alimentarse de una manera adecuada y correcta, también están mucho más preparados para el transcurso de una enfermedad, para una convalecencia, para una recuperación. Es indudable que si nos enfrentamos a, por ejemplo, el tratamiento de una herida, una de las circunstancias y situaciones clínicas que van a afectar en el pronóstico de nuestro paciente es la alimentación. Un paciente mal alimentado, un paciente desnutrido, un paciente con una alimentación no equilibrada, con una carencia, por ejemplo, de proteínas, va a ser mucho más susceptible de empeorar o de enfermar que un paciente con una dieta equilibrada, por supuesto, en la longevidad, en la calidad de vida de todos ellos. Claro, todo esto influye muchísimo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora recuerdo muchas veces lo que has comentado antes, hace 20, 25 años, claro, como lo que se les daba a comer a ciertos animales y tal. Y ahora yo, por ejemplo, pues en casa, pues a Pepe intentamos darle siempre lo mejor y que aún hay veces, pues mi padre aún, claro, pues, en mayor dice, vamos a darle paella. Digo, no, el perro tiene su comida, que come tal. Y eso yo creo que también es un poco la evolución y el cambio, ¿no?, de la sociedad. Totalmente. Antes, pues lo sabemos, se utilizaba una alimentación que incluso para la alimentación que se utilizaba en corderos, en cerdos, se daban pues piensos que no estaban elaborados, no había esa preocupación. Era como la conciencia de que si come, se está alimentando, se está nutriendo. A comer y comer, ¿no? Claro, y eso ya ha cambiado. Hoy ya sabemos que una cosa es comer y otra cosa es que te estás nutriendo y que te estás alimentando. Por eso, en esa concienciación social, pues tenemos la elaboración de estas dietas equilibradas y que es tan importante cuando además nos tenemos que enfrentar, pues como es mi caso, que me dedico a la cirugía de referencia,
después a la convalecencia y recuperación o a la cirugía delicada de un paciente, por ejemplo, en mi especialidad, que es la maxilofacial. Claro, pues seguramente tendrás pacientes que por una mala alimentación y demás, al ser maxilofacial, tendrán muchos problemas de no llevar una buena alimentación. No, totalmente. O sea, la alimentación, lo que tú has dicho, tenemos que ir, la sociedad cada vez está más convencida de que vamos hacia lo mejor. Luego ya tenemos cada vez también muchísimas más opciones para poder elegir, pero todos sabemos que necesitamos una calidad que irá proporcional a la calidad de vida también de nuestro perro y de nuestro gato. En el caso de nuestros pacientes, cuando yo me enfrento a una cirugía, por supuesto que el hecho de que se pueda alimentar rápidamente con una alimentación de calidad y palatable influye directamente en el tiempo de recuperación o incluso en el pronóstico. Como en Lidl, Ascotas está diseñado en base a las tendencias y las necesidades de los animales, ¿verdad? Que es lo que hemos estado comentando durante... Sí, totalmente. La verdad que yo desde el primer momento, cuando he conocido toda esta gama de alimentación que ha desarrollado junto a los compañeros que han hecho un trabajo, ya os digo, desde mi punto de vista fantástico, me ha sorprendido el criterio, la calidad y el buen hacer para desarrollar una gama de alimentación de este nivel. Además, he leído que todos los piensos de Lidl están elaborados en España, lo que también aporta un crecimiento al sector. Por supuesto. Como te comentaba antes, una de las cosas que para mí han sido fundamentales al decidir apoyar este proyecto es, por supuesto, la calidad y luego el trabajo que hay detrás de compañeros, unos veterinarios que han hecho con toda la rigurosidad, con todo el rigor y con lo más meticuloso posible, pues elaborando con productos naturales, productos frescos, productos destinados a consumo humano de la más alta calidad. En Lidl, además, ahora podemos encontrar diferentes productos para nuestras mascotas, que tenemos Orlando para perros, Cosida para gatos, y además ofrecen opciones tanto en alimento seco como húmedo y también snacks, ¿verdad? Sí, la verdad que además la gama es muy amplia, o sea, no solamente es una gama de calidad, sino que es una gama con diferentes opciones, con diferentes origen de proteína. Pues tenemos el pollo fresco, por supuesto, el salmón. Luego tienen todas las variantes con frutas, verduras, ya te digo, extremadamente elaborado, con todos los detalles cuidados y encima con la posibilidad de tener la opción de la dieta húmeda y seca, que yo siempre soy partidario de combinarlo. Es importante combinarla, o sea que pues hay muchas veces que unos dicen que sea la húmeda, Sí, hay la controversia, tema de si la húmeda o la seca, pues de cara a la higiene y la salud dental, pues pueden influir. Hoy en día sabemos que mientras la alimentación influye más y afecta más la proporción y el origen de esa alimentación, la proporción, por ejemplo, de hidratos es mucho más importante de cara a la prevención de la enfermedad periodontal que el hecho de que sea seca o húmeda. En resumen, podemos darle esta dieta húmeda perfectamente equilibrada sin miedo a que por el acúmulo de residuos pues empeore la enfermedad periodontal. Y esto lo demuestran el consenso de los últimos estudios que tenemos a nivel internacional. Siempre que la dieta sea premium, sea una dieta de calidad y equilibrada. Y eso me gusta porque además también los snacks nos ayudan muchísimo, no solo a mantener ese equilibrio, sino también a dar esos premios sobre el perro o el gato para que puedan también jugar, etcétera. Pero además nos ayudan a retrasar la formación de la enfermedad periodontal, el desarrollo. Eso lo hablaremos después. Claro. También podemos profundizar un poco y te voy a ir diciendo un poco, los tipos de comida que ya tú bien conoces que tenemos en Lidl, y pues vamos a hablar un poco sobre ellos. Por ejemplo, el Orlando regular, que incluye pues todo lo que necesita el perro para su alimentación diaria, ¿no? Digamos. Sí, la verdad que son súper completos y tenemos una proporción súper cuidada y desarrollada de hidratos, de proteína, el aporte de frutas, verduras, en el caso del gato, la taurina, la yuca, que por ejemplo son estos extras que tenemos para asegurar, pues, por ejemplo, problemas en la visión que pueden tener los gatos, que no tienen esa capacidad de síntesis de taurina que sí que tiene el perro. Por eso es muy importante suplementar. Y luego tenemos el Orlando Pure Taste, que es una opción sin cereales, perfecta para perros con intolerancia, sensibilidades a los cereales, que eso también es muy interesante. Muy interesante. O sea, es decir, la gama premium del Pure Taste es fantástica, a mí me encanta. Yo, de hecho, es la que estoy usando tanto con mi perro como con mis gatos. Y el tema de que esté elaborada sin cereales,
eso hay distintas vertientes dentro de los expertos en nutrición y alimentación. Hay la moda ahora de sin cereales. Sí, eso te iba a decir. Ahora hay una moda de que sea todo sin cereales. Sí, parece que yo no soy un experto en ese campo, pero por lo que he leído, pues parece que hay diferentes versiones y hay algunos expertos que se decantan a que no es tan relevante. Pero sí es verdad que de cara a un perro que pueda tener cierta intolerancia o problemas digestivos asociados a cereales, el hecho de que no incluya cereales no aporta ninguna depreciación en cuanto a la calidad nutricional y sí que evita pues el poder estimular una mejor digestión con una intolerancia. Me parece muy interesante. Además, como he visto que está lo de con cereales y sin cereales, también es porque, claro, los perros y los gatos, pues como las personas, pues sufren también intolerancias, ¿no? Y pueden sufrir también problemas de digestión, intestinales y demás, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso, ahí influye mucho la calidad de la proteína, por ejemplo, que es una fuente muchas veces de esas intolerancias. Hay piensos ya de prescripción veterinaria que incluyen proteínas hidrolizadas. Uh-huh. Y luego el origen y la fuente. El hecho de que podamos contar, por ejemplo, con salmón fresco o con pollo fresco nos permite también tener una variedad de cara, por ejemplo, si un perro pues tiene una intolerancia, una sensibilidad al origen de la proteína del pollo. Sí, sí. Podemos jugar con la del salmón. El hecho de reducir o eliminar los cereales, lo que también está es disminuyendo las posibilidades, y eso sí que parece que está contrastado, de poder desarrollar esas hipersensibilidades, intolerancias o algunas digestiones con problemas derivados de los cereales. Yo la verdad es que el mío solo come salmón, le intento poner pollo de mi manera. El salmón se ve caro, tiene el gustito bueno. Ahí les pasa mucho, a mí me está pasando con mis gatos que les gusta muchísimo más, pero bueno, también conozco otros que me cuentan pues, que les gusta mucho más el pollo. Sí que es importante pues en cualquier dieta, que no solamente sea equilibrada, sino variada. Claro. Y también, tanto como los perros, también esto le sucede a los gatos, ¿no? Claro, claro. Sí, en los gatos particular y especialmente es muy importante la palatabilidad. Los gatos, la verdad que yo que tengo gatos de toda la vida, tengo gatos y perros, pero la verdad que siempre tengo gatos recogidos de la calle, tengo en mi casa 2-3 gatos y muchos de ellos pues tienen gingivoestomatitis, problemas de la boca que vienen... Claro, están en la calle... Sí, son cuando los adoptas, pues muchos tienen virus y tienen... Y bueno, y hoy en día es una de las patologías que más vemos en la consulta de odontología y cirugía oral, y para estos es muy importante que la dieta sea súper equilibrada, como digo, pero también muy palatable y que tenga esa forma y esa capacidad para que lo puedan masticar, porque los gatos cuando empiezan a tener malestar y dolor empiezan a comer así de lado. A mí me sorprende cómo mis gatos comen este pienso y cómo incluso con tener inflamación o con gingivoestomatitis, y algunos de los pacientes a los que se lo he recomendado, pues cómo intentan comerlo a pesar de que normalmente recomendamos ahí una dieta húmeda. La verdad es que es súper interesante. Sí, pues hay muchas veces que nunca sabes, porque claro, al final el usuario pues no tenemos mucha idea, intentamos siempre buscar las opciones que mejor parezcan dentro de nuestro conocimiento, ¿no? Pero bueno, vemos que podemos optar de una manera muy, muy práctica y muy fácil con los productos que tenemos en Lidl. Totalmente. O sea, tanto en Orlando como en Cosida, las mascotas además reciben todo lo que necesitan en función a las necesidades específicas, ¿no? Como estamos hablando, uno sin cereales, otro con cereales, premium, ¿no? Sí, la verdad que, ya te digo, lo primero que hice fue evaluar toda la composición, el desarrollo, ver el trabajo, el origen, que esto es muy importante. Muchas veces nos fijamos en la proporción, pues aquí estamos con un 26% de salmón fresco, genial, pero es mucho más importante, al margen de esa proporción, el origen de esa proteína. Hay muchas veces que nos fijamos solo en el porcentaje de salmón, claro, o el porcentaje de pollo. Claro, y ahora, por ejemplo, aquí decimos salmón o pollo. Estamos hablando de el origen de ese alimento. Claro. En otros, en otras veces estamos mirando porcentaje de proteína. Entonces hay que fijarse muy bien. O sea, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es aquí no es que tenga un 26% de proteína, por ejemplo, sino que el origen de... El origen y la calidad de ese... La calidad, que es salmón fresco, por ejemplo, o pollo fresco. Eso es muy importante. Bueno, Jorge, ahora vamos a pasar a mi sección favorita, que nos gusta muchísimo, que es la de desmentir o confirmar mitos sobre la alimentación, en este caso de las mascotas, que es el tema que estamos tratando hoy. Fantástico. Yo te voy a decir algunas frases y tú me dices si son verdaderas o falsas. Más, ¿te genial. Parece? Sí, sí. Venga, pues vamos allá. Los perros pueden comer cualquier alimento que las personas comen. Falso. Obviamente, se tiende muchas veces a...
pensar que como es bueno para nosotros, es bueno para ellos. Hay alimentos como las uvas o, por ejemplo, el chocolate que pueden ser muy tóxicos. Ahora llega las Navidades, esto es también... Turrones, chocolate, todo es peligroso. Y que, por ejemplo, las fuentes con las que, de alimentación con las que están desarrollados estos piensos, pues el salmón fresco. ¿Le puedo dar salmón a mi perro o a mi gato de manera natural de un premio de tal o combinarlo? Perfectamente. Si está hecho con pollo es porque el pollo es bueno. Pero pues incluso que haya alimentos que pueden resultar tóxicos o mortales, o alimentos que simplemente no les aportan los nutrientes necesarios o pueden provocar una indigestión. Vamos con otra, ¿te parece? Sí, claro. Es fundamental que las mascotas tengan acceso constante a agua limpia y fresca. Totalmente, eso es muy verdadero, porque uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, cuando yo tengo un gato, un perro que tiene una patología oral y que tiene molestia y tiene dolor, es que no puede comer bien o no puede beber o bebe menos, entonces se deshidrata, ahí puede aparecer una insuficiencia renal. Y aparte de que empezamos a ver pues una pérdida de calidad del pelo, depende de la cantidad que está renunciando o la cantidad que está disminuyendo de su carencia. Por lo tanto, es súper importante, y más en verano, las épocas de calor, claro, que tengan a disposición para que puedan beber. Otra cosa es que estén bebiendo más, por ejemplo, que también puede ser un indicador de qué está pasando aquí y hay que ir al veterinario para que lo evalúe. Pero en general, siempre es muy importante que tengan agua. Muy bien. Vamos con la siguiente. Mi mascota come cuando tiene hambre. No hace falta controlar sus comidas. Bueno, esto obviamente, naturalmente, pues podemos pensar que ellos comen cuando les apetece, y así es en la naturaleza y así debe ser cuando los tenemos junto a nosotros, en nuestras familias conviviendo o en los gatos que son indoor. Pero la realidad es que si hacemos esto, pues vamos a poder caer en una obesidad, claro, en un desequilibrio nutricional y con todas las enfermedades o patologías, como puede ser la diabetes, por ejemplo, secundaria a un gato que está comiendo ad libitum sin control. Oye, es comida todo el día, te pones a comer, se ponen a comer. Claro, y más cómodo es. Rellenamos. Hombre, claro, porque tú rellenas, rellenamos todo el día. Pero es importante controlar, y para eso tenemos, pues en las dietas que están desarrolladas por veterinarios, tenemos unas guías y tenemos una orientación con unas escalas de aproximadamente, según el peso, lo que deben comer, y con nuestro veterinario siempre. Bueno, consultarle también el número de raciones y la cantidad. Totalmente, ¿no? Y el control y el seguimiento de la condición corporal, porque es muy importante, que hoy en día además es verdad que vemos cada vez más pacientes obesos por esa tendencia de darles como... Cada vez más. Preocupa bastante. A mí, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un tekel, y como siempre han dicho que sufren bastante de la columna, intento siempre controlarle mucho las comidas, porque dice que cuando se engordan mucho, pues puede ser perjudicial también en ese caso, ¿no? Totalmente. Igual que los problemas respiratorios, por ejemplo, que es una de las cosas que yo más opero de los pacientes que tienen patologías de vías altas, que tienen patologías obstructivas, los bulldog que respiran ahí. Claro. Sí. Porque tiene el paladar blando, grueso, etcétera. Uno de los factores que más les van a empeorar su condición clínica es la obesidad. Claro, el sobrepeso. De las personas, ¿no? Que cuando la persona engorda mucho, también la respiración, pues claro. Muchas veces que hay patologías que son muy similares y muchas veces no nos damos cuenta. Claro, si una persona, un niño, le das de comer 20.000 cosas, todo lo que quiere, al final es como un perro, ¿no? Que al final hay que tener un control, una dieta y equilibrio. Totalmente, es el sentido común. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Es bueno hacer un cambio de pienso cada ciertos meses? Es recomendable. Parece ser que la mayoría de expertos recomiendan que haya, pues eso, que la dieta, aparte de equilibrada, sea variada, y también pues hacer un cambio de la fuente de la proteína, pues ir cambiando un poco para que ellos también tengan esa variedad. No solamente por la palatabilidad, sino también por el equilibrio nutricional. Y la verdad es que cada 4 o 5 meses es como una especie de estándar y que se recomienda. No es que sea una cosa súper estrictamente imprescindible, pero sí recomendable. Muy bien. Vamos con otra. Consultar a un veterinario sobre la alimentación de mis mascotas es siempre una buena práctica. Para mí es, o sea, si queremos seguir esta línea, de decir, bueno, vamos a por una dieta equilibrada, vamos a una dieta premium porque queremos lo mejor para ellos, ahí tiene que entrar siempre, obviamente, el veterinario. Claro, es que no nos damos cuenta, pero la importancia en la alimentación de nuestras mascotas es vital para
internamente, externamente, para el pelo, para tal, para que él se sienta bien. O sea, es que no, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene. No, no, es súper, súper relevante y de hecho hay muchísimos compañeros que trabajan en sus clínicas día a día para asesorar a las familias. Es parte del trabajo del veterinario y además cada vez más expertos en el área de nutrición y alimentación. Pues vamos con la última, Jorge. Los snacks para mascotas no son saludables y deberían evitarse. Eso es súper falso y de hecho esta pregunta me gusta porque incluso pues por el área a la que yo me dedico de la cirugía oral y maxilofacial tenemos muchos estudios que avalan el uso de snacks para hacer un tratamiento de la enfermedad periodontal en el hogar, lo que llamamos la parte pues pasiva, que es simplemente pues dando esos premios, que eso sí, así como os decía, que aunque siempre se ha comentado el tema de la dieta húmeda, los residuos, que es más importante la calidad de esa dieta húmeda, que no tenga un exceso contenido de hidratos, etcétera, que el hecho de que sea de que deje más residuos, el uso de los snacks no solamente son un premio, sino si el snack es de calidad, siempre desarrollado por veterinarios, esto es el consejo, el snack sí que va a ayudar a retrasar el desarrollo de la enfermedad periodontal. Y tener en cuenta una cosa, ¿sabes cuál es el porcentaje de perros que desarrollan enfermedad periodontal a lo largo de su vida según los estudios actuales? ¿Cuál? Un 100%. ¿El 100%? El 100%, ojo. Y el 80% en los gatos. ¡Ostras! Entonces, este es un tema muy importante y por eso yo, el recomendar los snacks, ya no es solamente por el juego sí, y el dar el premio, sino al final por su salud. Claro, por su salud. Nos has dicho que no podemos dejarle comida a nuestras mascotas todo el día allí, que coman todo lo que quieran. Entonces, es muy importante pues saber un poco las cantidades que tiene que comer nuestros animales o los horarios, ¿no? ¿Cómo tendríamos que ver ese tema? Bueno, eso es difícil también porque obviamente también cuando tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas y salimos, claro. Entonces tenemos que adaptarnos un poco. Por eso ahí, dentro de una dieta variada, pues el tener a disposición un pienso equilibrado lo veo importante. Si salimos de viaje 2 días y tenemos un gato, pues le podemos dejar pues, con una tolva, hay piensos que se pueden incluso suministrar con algunos comederos. O como situación excepcional, pues lo vamos a dejar por su comedero, dijéramos, lleno para que él ahí lo haga ad libitum, pero no de continuo. En general, según el pienso, según los requerimientos nutricionales, tenemos unas pautas. En líneas, pues no es lo mismo en el perro que en el gato. Uh-huh. En el gato es verdad que a veces es muy frecuente que vayan comiendo pequeñas cantidades a lo largo del día, pero es conveniente controlarlo para evitar la obesidad, porque si dejamos el comedero ahí lleno... Claro. Empiezan a comer, pues es lo que pasa con muchos de los gatos cuando son más mayores. Y luego en el perro, pues esa tendencia que había de darle de comer una vez al día, pues cada vez sabemos que es más recomendable por los expertos en nutrición, pues variarlo y que no tenga que obligatoriamente, sino espaciarlo en que tenga 2-3 tomas al día. Ahí también hay, no hay un consenso, pero en general decir que es conveniente controlar la cantidad, sobre todo, que la cantidad en los piensos nos viene muy bien estructurada también incluso según el peso, lo que le tenemos que dar, e incluso también las recomendaciones del número de tomas, que os lo va a hacer siempre, siempre, siempre vuestro veterinario. Claro, y luego también según lo movido, ¿no? Que sea lo activo, que sea el... Totalmente. Claro, lo mismo que sea un perro más sedentario, un perro más activo, necesitará otro tipo de... Totalmente, por eso el concepto de compro el pienso, lo llevo, relleno, eso está totalmente obsoleto. El concepto real de nutrición sería, voy al veterinario, hablamos de las diferentes opciones. Si estoy usando esta alimentación, etcétera, que hemos optado por esto, pues el asesoramiento de tu veterinario, porque vas a saber mejor que nadie en función de la actividad física, de su situación clínica, que sea un paciente sano, que sea un paciente con predisposición. Por ejemplo, un gato esterilizado va a ser recomendable una dieta, pues sabiendo que al ser esterilizado tiene unos requerimientos. O, por ejemplo, si es un perro que tiene una actividad de trabajo o que hace agility o que es un perro más deportista, según las razas, hay también determinadas razas donde podemos ajustar por los requerimientos energéticos y la vitalidad, etcétera. Todo eso es importante. Entonces, en resumen, que no es lo mismo para todos, que el tema de la alimentación y la nutrición es algo profundo y que para eso tenemos a los veterinarios y, en el caso necesario, a los expertos.
Muchas gracias, Jorge, y a todos vosotros. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy del Rincón de Lidl. Y como siempre, espero vuestros comentarios de diferentes temas para que podamos hablarlos en otros capítulos. Y ya sabéis que si no queréis perderos ninguna de las novedades de nuestro canal de YouTube, suscribiros y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y si os ha gustado el vídeo, darle like y así lo sabremos. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto! Lidl marca la diferencia.